qué alegría nos da, yo creo que estar aquí con todos ustedes, para nosotros es mucho gusto y agradecerles el recibimiento que están haciendo y el inicio de esta gran temporada de reforestación que vamos a iniciar hoy aquí en el estado de Michoacán, este 2022. Creo que saben ustedes el compromiso que tenemos, este se tiene que replicar en cada uno de los municipios que tenemos en la zona huacatera, que hoy los ven ustedes enlistados aquí, donde tenemos que trabajar y dar un arranque, que sepan los niños, que sepan las comunidades, que sepan todo el mundo, los que estamos metidos en esta zona huacatera, que debemos de cuidar el bosque, porque sin el bosque podremos morir. Yo les agradezco mucho el que nos integremos en la colaboración de cuidar nuestros bosques, de cuidar nuestro medio ambiente y que se quede esto. Sembremos la conciencia de que para que podamos seguir teniendo estos bosques y estos climas tan agradables, pues que se quede para los niños, que lo puedan disfrutar siempre con sus familias. Para los chiquitines que nos acompañan el día de hoy y que son el futuro, ¿sí? Los que van a cuidar nuestros bosques, los que van a conservar todo este medio ambiente, pues están comprometidos el día de hoy a hacer la reforestación. ¿Sí o no, chicos? Más que plantar un pino, es la conciencia que hay que ir haciendo. En las escuelas, los niños que están aquí pues representan una escuela, pues que sigan haciendo conciencia. Este planeta es nuestro único hogar. Es crucial que salvaguardemos la salud de su atmósfera, la riqueza y la diversidad de la vida en la Tierra, sus ecosistemas y sus recursos. Lo anterior nos ha impulsado a llevar a cabo acciones coordinadas para contribuir y mejorar nuestro medio ambiente. Mi nombre es Alfonso Torres, vengo aquí de la comunidad de Tingambato. Vengo con mi familia, venimos ayudándole a su escuela, igual a hacer la reforestación del bosque de aquí de Cumburinda. Para igual el día de mañana pues les va a servir a ellos de ejemplo para que vengan y traigan a sus hijos.